el medio en el caso musical, uno también debe ceder a las siguientes generaciones todo lo que está por venir. Y uno debe tener la humildad de saber que uno está aquí momentáneamente. Y que hay talentos y que se van renovando y acrecentando. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un niño que me emociona mucho, no solo por su talento, me emociona porque a él emociona, porque su mamá lo apoya de una manera impresionante, tocando puertas, yendo aquí para allá. Llegaron a estar en los ensayos de Raúl Ignacio y le permitió cederle el escenario. Después lo conocí yo, lo escuché tocar. Y por una cosa, por otra, no se ha dado la oportunidad. Pero ahora ya, ese niño está creciendo. Acaba de ganar un premio nacional como organista en Yamaha. Yamaha le regaló un órgano increíble. Y es un chavo que aprecio mucho. Y en días pasados me comentaron de él que si había la oportunidad de compartir escenario con Carlos. Y yo dije, ¿votado? ¿Sí?